on this great feast of Saint Francis of Assisi, we as a church have the great privilege to remember this great saint who was one of the greatest characters in the history of the church, a reformer. His influence saved the church, God, of course, through St. Francis, in a time when the church was going through dark ages. And it was through Francesco who God shed his light into the church for a renewal of the church. And throughout the centuries, ever since, the Franciscan spirit continues to be so much part of the church and so present in the church. In a world in which nowadays the importance of material things and power and honor and pleasure is so held in such high esteem, here comes Francesco telling us that a life of simplicity is possible. The life of simplicity is possible. The life of poverty is possible. The life of radical following Christ is possible. Francis was in his 20s, late 20s, when he realized this. And after, as we know very well, living a life of pleasures and all the different kinds of pleasures and successful life and popularity, and he realizes that that's not where true happiness is. That is not where true joy is. And then he goes through his radical conversion, and in that, he brings along, he inspires in other young men and later on in young women the radical conversion to follow Christ. And to our days, we have that. So we may be tempted to think that is not possible nowadays. You know, that's good for the back in the Middle Ages when life was much simpler, and that is the big temptation. But in answer to that temptation, in answer to that the way of thinking, we can only look at our own sisters and so many other Franciscans throughout the world that they're not living in the Middle Ages. They're living in our own time, and they are making the same radical decision to follow Christ the way Francis did. So let us also be inspired, if perhaps not to follow such radical conversion, but at least to tend towards a life of simplicity where true happiness, true joy can be attained, and eventually where salvation and eternal joy can be assured. Mis hermanas y hermanos, en este 4 de octubre tenemos el gran privilegio de recordar
este gran personaje de la historia de la iglesia, Francesco, San Francisco, nacido en Asís, Italia. Y recordamos cómo a una edad bastante, bastante joven, es a través de él como Dios obra en la iglesia, derramando un gran rayo de luz en medio de una época muy oscura de la iglesia, donde en la iglesia se había penetrado antivalores, corrupción, el poder, riquezas, todas esas cosas que no eran lo que Dios tenía o tiene visualizado para su iglesia. Llega Dios a través de Francisco de Asís, para hacer una renovación, una reforma de la iglesia, que Cristo fundó. San Francisco, en su juventud, en sus años 20, antes de los 30 años, Francisco supo responder a este llamado de Dios a través de la compasión. Cuando él estaba viviendo una vida bastante exitosa, en donde los placeres, la popularidad, la riqueza, las diversiones eran la vida de Francisco, llega el momento en el que él se da cuenta, a esa temprana edad, sus años 20, antes de los 30, que ahí no encontraba ni encontraría nunca la felicidad plena, que la felicidad la iba a encontrar en un seguimiento radical del Evangelio, un seguimiento radical de Jesús. Y comenzó así su conversión radical, a tal punto que contagia a otros jóvenes varones y otras jovencitas también a seguirlo y así ser instrumentos de reformación, de renovación en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Jesús. Y son tantas y tantas cosas que podemos recordar del santo de Asís, pero podemos pensar que, bueno, en la Edad Media la vida era muy simple, muy sencilla, no había todas las cosas, todas las tentaciones que ahora tenemos. De repente tendemos a pensar que sería más fácil hacer esa conversión y ese seguimiento radical y dejarlo todo, total, ¿verdad? No había tantas cosas. Podemos caer en esa tentación, sin embargo, en un mundo, en una sociedad en la que vivimos, donde los placeres, las riquezas, la popularidad son tan apreciados y valorados, podemos pensar que eso ya es imposible. Sin embargo, podemos solamente ver a nuestras hermanas clarisas y a tantos otros franciscanos, franciscanas, clarisas, terciarios, que siguen los pasos de San Francisco y que no viven en la Edad Media, que viven ahora aquí, en este mismo mundo en el que nosotros vivimos, en esta misma sociedad que les ofrece a ellos lo que también a nosotros nos ofrece, pero que ellos, en el espíritu de San Francisco,
hacen una opción radical por Cristo y no por el mundo. No es imposible, no es imposible seguir a Jesús como lo hizo San Francisco en estos días en los que hoy vivimos. Pidámosle a Dios que por intercesión de San Francisco, nosotros también optemos por seguir a Jesús radicalmente en cosas tal vez a veces muy pequeñas, pero que podemos también nosotros vivir la pobreza, la sencillez, el abandono a la providencia en nuestra forma de vida a la que el Señor nos ha llamado, y seguir así radicalmente a Jesús como lo hizo nuestro hermano San Francisco, nuestro padre San Francisco. San Francisco de Asís, ruega por nosotros.